Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que estéis todos muy bien, disfrutando del verano, de las vacaciones o del invierno, según donde estéis. Y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura, Virgo, con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por algo material, lo sabremos todo con nuestro oráculo y el tarot. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que tu persona desea decirte desde su corazón, con palabras muy exactas, y recuérdalo, Virgo, esta baraja es muy adivinatoria, algún día comprobarás que era cierto. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos, qué es lo que siente esta persona por ti, qué va a suceder en un futuro y sobre todo, Virgo, qué consejos vas a tomar de las cartas del tarot que sean positivos, esperanzadores para estar en unión con tu alma, tu llama gemela o encontrar una pareja a tu altura, porque la hay, amigos. Virgo, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarla a vuestra situación. Comienzo sacando unas iniciales para vosotros porque siempre me hablan intuitivamente de esa persona en la que pensáis o amáis o está muy cerca de vosotros. Quiero que pongáis su energía en esta mesa porque siempre sabéis que tenemos lecturas muy esperanzadoras y de eso nos habla del tarot también, amigos, y la vida, de conseguir nuestros sueños. Virgo, ¿quién es esta persona que te ama? Puede ser en secreto, un admirador, más de un pretendiente, un ex, un marido, una novia. Virgo, ¿quién es esta persona especial para ti, Virgo? Y estas iniciales, esta semana, van a ser estas. Te sueño mucho, amor. Tengo respuestas para ti esta noche. Me acuerdo de antaño, de antes de lo que tuvimos juntos. La L, algunos llamas gemelas con esta persona. Y la K, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Los sueños son importantes para ti, Virgos. Empieza a escucharlos. Y voy a sacar un número de la semana que yo quiero que me den vuestros y mis guías espirituales, ángeles, arcángeles, para Virgo. Virgo en el amor os va a guiar, puede ser un propósito de vida, fechas en el calendario, de nacimiento, algún día tan especial para ti, Virgo, que algo ocurrió, que lo cambió todo. Virgo, este número va a ser para Virgo esta semana, este, voy a darle la vuelta y es el 2. Ha salido la S, los sueños, la alta sacerdotisa os dice que confiéis en lo que más sentís, en vuestra fortaleza, vuestros pensamientos. No quiero que os deje llevar algo que no esté sucediendo en vuestra vida real, amigos míos, porque el número 2 es la pareja también, el 2 de copas, cáncer. Vosotros queréis conseguir un fin con esta cifra, que es una pareja, Virgo. Quiero que lo que esté dentro de ti sea cierto, aunque no lo veas en este momento, porque también estás manifestando con el 2-2-2, que es la boda, la unión, amigos. Y en el 2 de copas hay una unión matrimonial, donde los dos firman un contrato, puede ser en una iglesia o en una sala. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, Virgo, os leo siempre, os contesto cuando puedo, pero sabéis que estáis siempre en mi corazón. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar vuestra lectura. Virgo, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses, Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses, Virgo?
¿Qué le depara a Virgo en el amor? ¿Quién está pensando en ti? La carta de perdonar, como si tuviera hasta un juicio final, amigos. Porque en esta carta hay una pareja que vuelve a reconciliarse, a unirse. Teníamos ese número 2 y la primera carta que sale para vosotros es una pareja que está unida, viviendo junta. Puede ser una pareja para ti, en convivencia o hasta un matrimonio. Pero es hora, Virgo, de que alcances el sueño que tú quieres siendo una nueva persona. No quiero que mires hacia tu pasado porque vas a tener una nueva etapa con esta persona y él o ella se han hecho algo que tal vez se alejase de la situación o de tu relación, también te van a pedir perdón. Libérate de este pasado y acepta esta nueva vida, romance con tu persona, porque amor, yo deseo que tú te apoyes sobre mí y hasta veas las estrellas cuando comience a girar la noche entre nosotros. Una hoguera encendida, una playa maravillosa y un lugar al que volver, a casa contigo. Perdonar, la primera carta para vosotros. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses, Virgo? ¿Quién es esta persona especial? Rey de bastos, es fuerte, amigos míos. Tengo el sol, a Leo, 2 cartas llenas de fuego, amigos. Hay alguien que para ti sí es tu alma, tu llama gemela. Una persona que ha mirado mucho hacia su pasado, que también es diligente. Puede tomar cursos rápidos en esta historia y relación para ti y acercarse para volver a vibrar contigo, sentir tu cuerpo, también de una manera muy pasional, románticamente, con estas 2 cartas, Virgo. Quiero que te sumerjas en estas imágenes donde hay tanto agua. Vosotros reís, estáis felices, ha sido una pareja, una persona muy especial para ti y tu rey de bastos te comprende y también quiere que estés en su vida porque, Virgo, en estas 2 cartas yo veo que tú tienes visiones con el rey de bastos, que eres ingenioso, creativo, que tienes tantas habilidades que otros te pueden mirar tanto como este rey es admirado por otros. Alguien con muchos talentos dentro de su trabajo y círculos sociales amplios. Rey de bastos, a Leo voy a colocar y es vuestro primer signo, amigos. Leo, el fuego nos domina. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio? Reina de copas, las sincronicidades, amigos, y cáncer. Comenzábamos con la alta sacerdotisa, con un matrimonio, parejas juntas y una persona que está pensando en ti hasta cuando estás soñando por las noches y se ha despertado tanto como tú, Virgo, sintiendo que tú eres su pareja, su esposa, su amante, todo con esta reina de copas. ¿Qué quedó atrás entre vosotros? ¿Qué creéis que ya no se puede cumplir? Porque cuando tú te levantas, Virgo, de tu cama, miras tu móvil, recuerdas a esta persona, hay una energía eléctrica que pasa a través de tu cuerpo, como si sus pensamientos pudiesen estar en ti y escuchases hasta susurros, su voz, su aliento y también esa pasión que le enciende cuando tú estás en tu cama. Cree en la reina de copas, las visiones que tú tienes a través de los sueños, yo os lo he dicho cuando he comenzado esta lectura. Cáncer os va a guiar para que manifestéis el sueño que ya estáis teniendo por las noches. Todos esos números que tú ves, Virgo, que pueden ser el 1111, el 2-2, el 10-10, su nombre, apellidos por todas partes, o puedes de alguna manera hasta el lugar donde ha vivido o ha crecido esta persona, de repente aparece en tu televisión, hablan de eso en las noticias y a ti te sorprende porque tus guías y esta persona se unen para que vosotros volváis a estar juntos. Cree en estas señales de la reina de copas, estáis al lado de vuestro rey, haciéndole sentir las emociones. Voy a colocar cáncer en esta hermosa reina. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio? Fluir, un 6 de espadas, amigos míos, para vosotros hermoso, porque tenéis la oportunidad de seguir con esta persona, almas y llamas gemelas, y no quiero que te quedes anclado en tus recuerdos del pasado, Virgo. Y esta carta la hice porque yo sé que hay una persona al otro lado del mundo que puede estar distanciado en otro país y tiene que hacer viajes con ese 6 de espadas. Los haréis los 2 juntos. No quiero que este pasado te envuelva, sea angustioso para ti, sino que lo dejes fluir con el chakra del corazón que está en esta carta y los enamorados, porque vosotros sí sois almas y llamas gemelas. Quiero que tengas estos recuerdos presentes para volver a manifestarlos o ir a ciertos lugares, viajes que tú tenías pensado con tu pareja o esa persona especial, con la carta de recuerdos. 6 de espadas, es Acuario
y tenemos una mujer, un hombre, que vais a hacer un viaje, no vais a estar solos, esta persona os acompañará y tendréis toda la luz bendita de vuestros guías, vuestras penas, esos recuerdos que tanto algunas veces están ahí en esa cama cuando os despertáis o pensáis en esa persona, quiero que queden permanentemente debajo, en el fondo de los ríos, amigos, y que continuéis este viaje con él o con ella para llegar a otro lugar, para tener una nueva etapa, porque ya es suficiente si habéis tenido demasiadas dificultades, desafíos que cumplir, retos. Se acerca para vosotros otra nueva etapa con la persona que amáis y la carta de los enamorados. Que no os dé miedo cambiar vuestra vida, hacer algún giro, cambiaros de ciudad, iros a otro país, tener un nuevo trabajo. Quiero que estéis acompañados también con amor, con esta carta de fluir. Sed como el agua en este momento y mucho más cuando está cayendo sobre vuestros cuerpos con la carta de los enamorados y del chakra del corazón. Esta persona y tú os sentís cada vez que sus latidos están en ti, amor, con la reina de copas y esa empatía y sintonía que tenéis con el rey de bastos. Amigos, abrazaos a la naturaleza, pisad el agua también. Quiero que vuestros pies estén alimentados por la tierra, la hierba, los animales y que sepáis que no solamente estáis aquí para amar a una persona, sino también al mundo con este chakra del corazón. Sigue tus impulsos, tus instintos y sigue, Virgo, retándote con ese seis de espadas porque vas a tener mucha fuerza para conseguir lo que quieres. El chakra del corazón, esos pálpitos especiales vienen de tu persona, Virgo, de tu alma, tu llama gemela. Haz meditaciones con el chakra del corazón. Y las almas, las llamas gemelas, la carta de los enamorados con Géminis, arcano mayor número 6, y estoy hablando con el arcángel San Rafael en esta lectura. Tenéis, amigos, unas meditaciones en el canal que quiero que hagáis cada día. Es muy importante porque yo he conectado con el arcángel San Rafael y está su energía ahí para que os una y os ayude. Y escribid en los comentarios que ya vuestro deseo os he dado, porque es así como manifestaréis esta relación tan hermosa. Mirad, si vuestro arcángel San Rafael está abierto de brazos, dándoos otra oportunidad también en la carta del 6 de espadas para que regreséis con esta persona, quiero que vosotros lo creáis, que sintáis estos latidos, porque amor, yo también tengo una gran pasión que está escondida con el rey de bastos y la carta de los enamorados, y desearía poder hacer el amor contigo, besarte, salir a campos o lugares donde está lloviendo mucho, pero quiero sentir el agua contigo, y el agua son los sueños y las emociones para ti, Virgo, una persona que está contigo, y tomarás las medidas necesarias, sacrificios que tú tengas que hacer en este mundo para estar con esta persona, porque es tu destino. Voy a colocar Géminis en la carta de los enamorados, una pareja y un viaje que vais a comenzar juntos. Voy a sacar mi baraja y sabremos qué más desea decirnos esta persona para ti, Virgo. ¿Qué es lo que siente esta persona especial por Virgo y qué necesita decirle, Virgo? ¿Qué es lo que siente esta persona especial por Virgo y qué necesita deciros esta noche? ¿Qué ha ocultado tal vez, Virgo? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Tal vez algunos sí que tengáis niños con la reina de copas o deseéis una familia. Estar en las nubes, algunas veces me pierdo, protección. Quiero coger todo mi impulso del rey de bastos, mucho fuego, un gran visionario y también la fuerza de la espada para volver y decirte algo que yo tengo que romper en mi vida también. Con el 7 de copas no puedo estar al tanto de todo lo que me ocurre. Vais a centraros, amigos, en vuestra relación. Perdón en la base de la baraja y la primera carta es perdonar, añoranza. Y voy a dejar estas cartas, amigos, porque también han salido recuerdos. Recuerdos, he leído cada mensaje que me enviaste, no os quedéis atrás, incluso cuando no te respondía. Tus palabras están guardadas dentro de mi corazón. Vais a coger la fuerza que tenéis, las ganas de estar con esta persona e iniciaréis un nuevo romance o etapa. Estar en las nubes, un 7 de copas, Escorpio. Mi mente está tan dispersa que no puedo concentrarme. Debo tener claro lo que quiero en la vida. No podemos alcanzar todos los sueños siempre, inmediatamente y todos a la vez. Ahora, Virgo, céntrate en lo que debes de hacer tú para estar con esta persona y entregar toda la energía compasiva, maternal o paternal que tú tienes con la reina de copas. Sigue alimentando al mundo y cuidando de tus seres queridos con esta carta. ¿Hay algún ser querido, y lo estoy sintiendo ahora por mis guías, que puede haber
que no esté en vuestra vida, amigos míos, quiero decirlo de esta forma, y sin embargo, desde el otro lado del mundo o de otra dimensión, os está acompañando con esta reina para que vosotros sigáis este camino. Ese familiar puede ser muy protector para vosotros. Protección, el caballero de espadas, Géminis, influencia de Tauro, tú siempre estarás a salvo conmigo, quiero protegerte de todos. Secretos. Cuando hablo contigo, te oculto mis sentimientos, porque no tengo la valentía de hacerte frente. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. Añoranza, aún guardo con felicidad tu último regalo. Y perdón, siento haber sido orgulloso y maduro. Estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti que eras la mujer u hombre más extraordinario que he conocido. La carta de los enamorados, amigos míos, y la reina de copas, no hay otra persona que pueda ser como tú. Voy a colocar Escorpio en el 7 de copas, Géminis en este caballero de espadas. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber qué más quiere decirte esta persona para ti, Virgo, o puede ser un consejo. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses? Amigos, son muchas cartas, voy a sacarlas por intuición. He decidido así porque vosotros me conocéis y sabéis que suelo sacar una carta, pero en este momento quiero que miréis bien lo que sucede. Os he dicho, Virgo, la alta sacerdotisa es la que está en la base de la baraja y debía de ser así. Tengo un caballero de espadas repitiéndose de nuevo, noticias de esta persona, viajes entre vosotros con el 8 de bastos, hay un impulso muy grande y un emperador, porque estoy pensando en los besos que tengo contigo, o los he tenido algunos, porque yo sé que hablo para tanto. Puede esta persona estar en internet y otros sí que os habéis cruzado con él o con ella hasta en lugares de trabajo o que conocéis con el 8 de bastos. Vosotros sabéis lo que siente él o ella y a veces, Virgo, no quieres creer porque yo sé que eres un signo muy terrenal y quieres tener los pies en la tierra y eso está muy bien, pero ahora vas a seguir los dictados también de tu mente, de tu corazón, de la alta sacerdotisa, porque con este emperador y Aries hay una persona que se está manejando muy bien en el mundo de la materia. Es una persona bien establecida, con su vida resuelta, hasta con una casa no le importaría mudarse, llegar hasta ti con este 8 de bastos. Y mira, amor, tú representas mi ancla en la vida y en el mundo, como mi alma en mi llama gemela, y estos pulmones tan cargados de oxígeno, mi corazón y mi estómago están llenos de ti, y esos pálpitos especiales con el chakra del corazón están conmigo, y yo siento que tú estás siempre a mi lado, cuidándome con el emperador, una persona que se pone en movimiento para ti, para llegar con un nuevo hogar, a desafiar también su mundo, a no volcarse tanto en el trabajo y a saber qué es lo que desea en este momento. Un hogar, un número, amigos, para vosotros es el 2. Y mirad que es una baraja muy diferente a las que utilizo, amigos. Y está este número 2 y es caballero de espadas. Y tenéis varios animales que son tótems espirituales que os están guiando para alcanzar vuestros sueños. El águila, que tiene un alcance infinito, puede tocar el cielo, amigos, y tiene una vista aérea que es maravillosa, asombrosa, es un animal muy grande, de poder, arriesgado. También este dragón que saca toda su fuerza y su luz para atravesar la verdad, y una tortuga, amigos, porque aunque los viajes parezcan lentos y que no ocurren, las tortugas también tienen su propia mesura y saben lo que están haciendo y se mueven en el agua tanto como en la tierra. Y mirad qué cartas tenemos, mucha simbología para vosotros. Quiero, Virgo, y os lo voy a decir a modo de consejo porque yo lo hago, que tengáis un tótem espiritual de alguno de estos 3 animales con quien mejor conectéis, y así viene tu emperador para entregarte una casa, un hogar, y tú lo sientes, Virgo. No quiero que deseches esta idea con la alta sacerdotisa, quiero que confíes en ti, en tus instintos, en lo que te está diciendo tu intuición, que es un don que nosotros tenemos de Dios y que no se basa en nuestra experiencia. Número 2, con Cáncer y el agua presente, tanto como en la carta de los enamorados. Vas a abrir la puerta de tu vida, una etapa nueva con esta persona. Vais a viajar mucho, a conquistar el mundo. Puede ser alguien a quien otros estén mirando hasta por las redes sociales y que te mire a ti en secreto, que te sueñe mucho con la carta de la alta sacerdotisa. Permaneced tranquilos y haced vuestros propios cambios internos. Veo y siento mucha creatividad en esta lectura. Puede ser para vosotros, Virgo, un negocio, algo que queráis tener y que empiece a germinar con los 8 bastos. Sagitario, Júpiter, amigos, las noticias están
ya manifestando el rey de bastos que con el emperador va a tener o va a lanzarse para darte noticias, estar contigo, con la carta del caballero de espadas. Hay algo que rompe en su vida y que deja atrás también cómo tú vas a hacer para estar con esta persona. Que ni el mundo, ni las dificultades, esos procesos tan duros, Virgo, logren que tú no estés con quien amas o conseguir estos sueños que tenéis. El caballero de espadas os lo dice, y hasta el mismo dragón, el águila, volad muy alto, porque los sueños sí que pueden suceder en la tierra. Voy a colocar de nuevo Géminis, Sagitario, Cáncer, en estas bellísimas cartas. Si tienes algún fin, un objetivo, una meta, Virgo, quiero que también la alcances, que tomes valor y conciencia de quién eres, no solamente con un cuerpo, sino con tu espíritu y con tu alma, con estos animales, que te van a servir también de protección en tu mundo, para que ninguna otra persona tampoco se acerque ni pueda romper esos planes que tú deseas. Es lo que siento a través de mis guías. Esto es intuitivo, amigos. Voy a colocar a Aries en el emperador, la alta sacerdotisa, de nuevo a Cáncer y Géminis aquí. Quiero que me digáis, Virgo, en comentarios, ¿en qué os sentís identificados? ¿Quién es esta persona tan especial que está pensando con esa mente tan material, razonable, pragmática? ¿Es alguien que puede tener el pelo canoso, amigos? Mirad las imágenes, gafas, mediana edad, en otros será más joven, pelo oscuro, o puede ser rojizo como el rey de bastos, castaño. Hay muchos, pero sé que como estoy hablando para tantas personas, quiero que cojáis lo que es para vosotros, pero así se ve como un emperador. Es diligente, es una persona que sabe lo que quiere en su mundo, que no le costará romper con nada. Gracias, decidme en comentarios todo lo que deseéis y activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Pasad una feliz semana, Virgo, y tendremos muchas sorpresas esta semana. Quiero que hagáis las meditaciones y que también toméis este tótem espiritual con los animales con los que os sintáis más identificados. Tal vez algunos hayáis soñado con un águila, tortuga o dragón. Es importante, amigos, porque los guías o los espíritus familiares a veces se reencarnan en animales para decirnos que tomemos fuerza, que hagamos, cambiemos algo. Os acompañan, os he dicho que tenéis protección. Gracias, feliz semana y os quiero mucho, Virgo.